realidad, en el inicio, después del Big Bang, pero antes de la época de la radiación, lo que se tenía era un campo escalar que se llama inflatón, más no era, digamos, un campo escalar clásico, porque estamos cerca del Big Bang, entonces la mecánica cuántica era importante. Y por tanto va a haber una fluctuación cuántica de ese campo. Y esas fluctuaciones cuánticas del campo, en realidad son los que van a ser las semillas de las galaxias. ¿Sabéis? Entonces, y justamente la radiación cósmica del fondo tiene esa fluctuación, que es 10 a la menos 10 a la menos 5. ¿Está bien? Entonces, y como usted dijo, ¿no es cierto? En realidad, resulta de que los fotones, esos días, vienen con la misma temperatura. ¿Por qué? Porque justamente en ese inicio de la inflación, ellos estuvieron en equilibrio térmico, estaban en contacto causal. Y eso es lo que en realidad hoy en día, ¿no es cierto?, están llegando, por eso justamente están llegando con la misma temperatura. ¿Está bien? Si tiene alguna pregunta, podemos conversar después ahí. Como dice, va a haber salud, digamos, defensa. Había más una pregunta última. Sí, por favor. Después, nos, te acercas, conversamos, ¿está bien? La cosa cosmológica es popular por Einstein para acercar el universo. Finalmente fue abandonada por él. Sí. Se retomó nuevamente. Claro. Y dos preguntas. ¿Qué puede explicar en la actualidad la constante cosmológica? ¿Y qué unidad está expresada la constante cosmológica? Perfecto. Entonces, en realidad, con respecto a la primera pregunta, es lo siguiente. Bueno, después de que en los años 1929 Hubble descubrió de que en realidad el universo estaba en expansión, entonces lo que él dijo fue de que eso fue el peor error de mi vida. Entonces él renunció. Pero hasta 1978-80, con la inflación va a comenzar a retomarse otra vez la importancia de la constante cosmológica. Pero no era tan fuerte. Pero con el descubrimiento de la energía oscura, el primer candidato natural justamente fue la constante cosmológica. También entonces hay una gran cantidad de comunidad que cree de que en realidad la energía oscura puede explicarse por la constante cosmológica. ¿Está bien? Ahora, con respecto a la segunda, en realidad tiene la misma unidad que la curvatura, sería 1 sobre L cuadrado, distancia al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias. En la próxima les esperamos.